son las funciones vitales? Las personas somos seres vivos. Nos diferenciamos de los seres inertes como las rocas o el agua en que realizamos las tres funciones vitales: la función de relación, la función de nutrición y la función de reproducción. Dentro de cada una de estas funciones vamos a ir aprendiendo una serie de cosas que están relacionadas con cada una de ellas. ¿Qué es la función de relación? Continuamente recibimos información de lo que sucede a nuestro alrededor. Oímos el ladrido de un perro, vemos el cielo y los árboles, olemos una flor. También sentimos lo que sucede en nuestro cuerpo. Notamos hambre o sed, sentimos un dolor y respondemos a esa información de una forma u otra. Cuando nos damos cuenta de lo que sucede y respondemos a esta información de alguna forma, estamos realizando la función de relación. En la función de relación intervienen los cinco sentidos, el sistema nervioso y el aparato locomotor, formado por los huesos y los músculos. ¿Qué es la función de nutrición? Necesitamos alimentarnos porque los alimentos nos proporcionan dos cosas: energía para que podamos correr, jugar, estudiar, y materiales para crecer y mantener el cuerpo en buen estado. La función de nutrición consiste en tomar alimentos y emplearlos para conseguir energía y materiales. La nutrición tiene una parte que se ve, que es la alimentación, es decir, tomar los alimentos. Además, tiene otra parte que no se ve, pues ocurre en el interior del cuerpo y que consiste en descomponer y aprovechar los alimentos. Nutrirse también es respirar, porque estamos ayudando a nuestro cuerpo a continuar con su actividad. Por tanto, en la función de nutrición van a intervenir el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato circulatorio y el aparato excretor. ¿Qué es la función de reproducción? Mediante la función de reproducción, las personas tenemos hijos. Los hijos se parecen físicamente a su padre y a su madre. Esto es debido a que los hijos heredan de ellos muchas de sus características. Por ejemplo, los padres altos suelen tener hijos altos. En la reproducción intervienen dos procesos importantes: la fecundación y el embarazo y el parto. Cada una de estas tres funciones las tienes de forma específica en un vídeo dedicado a cada una de ellas en la Eduteca. Además, puedes ver también en un vídeo cada uno de los aparatos del cuerpo humano.